Buenas noches, gente de la Nación Libre, ¿cómo están? Yo soy Matías Tabil, quizás me reconozcan de videos como La Represión o Introducción del Narcisismo, Pulsiones y Destinos de Pulsión, y estoy aquí para traerles un nuevo video analizando una película. Sí, estamos de vuelta en esta sección que yo amo mucho, que es la sección de análisis de película, y hoy vamos a analizar una película que me encanta, que es Mother, con signo de exclamación, de Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, ya analizamos una película de él en este canal, que es El Cisne Negro, que es una de mis películas favoritas de la vida. Es increíble, y hicimos un muy buen análisis con El Tanque Sebastián. Y hoy analizamos una segunda película de él, que es esta de Mother, que también es una película increíble. Diría que es de mis favoritas porque realmente me encanta, pero como la vi hace no tanto, viste, en general mis pelis favoritas son pelis que vi hace muchísimos años y vi mil veces. Esta la vi mil veces, pero la vi creo que en el 2019, porque de hecho es bastante nueva y está buenísima. Actúa Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer y el que hace de marido de Michelle Pfeiffer, no me acuerdo el nombre, pero es muy buen actor también, y está realmente increíble la película. ¿De qué trata la película? Bueno, si quieren que no les spoilee la película, yo les diría, por favor, vayan a verla en este momento, no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Es increíble cómo está filmada, me encanta que es como bastante como siguiendo a los actores por la casa, medio con una steadicam, así como medio cámara en mano, steadicam. Y que es una película que no está tan centrada en el habla, sino, no está tan centrada en los diálogos que tienen, más allá de que los diálogos son importantes. Diría que los diálogos son como una especie, son como especies de accesorios que se dan alrededor de lo que se va escenificando como, como escena en sí, como acciones, y que va construyendo como ese creyendo que te mantiene ahí on the edge of the seat, esperando hacia dónde va a llegar, porque realmente es impresionante, como decís, no puede ser que esto esté sucediendo, ¿no? No sé si sería un thriller o una cosa así, pero la sensación que te da es de thriller, de realmente no poder dejar de ver y esa tensión. Está muy, muy bueno. Así que les recomiendo, los que quieren verla y no quieren que se la spoilee, cierren el video ahora y vayan a verla, y si no, sigan bajo su propio riesgo. ¿Sí? Entonces vamos a avanzar. ¿De qué se trata la película? Bueno, la película se trata de una joven, que es Jennifer Lawrence, que está casada, está en una relación con un escritor que, vamos a decir ya desde el principio, desde el comienzo, es un narcisista. ¿Sí? Y la interpretación que vamos a hacer de esta película está muy basada en la idea, que creo que es obvia y que está muy, muy bien representada en la película, de que el personaje de Javier Bardem es un narcisista, es alguien que tiene un trastorno narcisista de la personalidad. ¿Sí? Esto significa no solo una persona que tiene un gran ego o que se quiere mucho a sí mismo o algo por el estilo, el narcisismo es utilizado de varias formas distintas, sino que es una persona que tiene una patología de la personalidad, que es un trastorno de la personalidad narcisista. ¿Sí? Esto es algo que está categorizado, está en el clúster B de los trastornos de la personalidad del DSM, del Manual Diagnóstico de la Salud Mental, y que es un trastorno que es de la familia de la psicopatía, vamos a decir. ¿Sí? Que está muy emparentado, que en general cuando se habla de esto se habla en relación a relaciones tóxicas y al tema de maltrato, de abuso, de manipulación. ¿Sí? Siempre que se habla de narcisismo se habla un poco de esto, y en la película esto está muy bien representado por elementos que ahora vamos a pasar a analizar a continuación. Vamos entonces a analizar unos puntos claves de la película. Yo cuando estaba pensando este análisis lo dividí en dos partes, digamos, del análisis de esta película. Una va a ser el análisis
de lo que para mí sería la trama principal, es decir, los elementos de la trama principal que van a ser analizables, que es donde está estructurada toda la peli en general, y después vamos a ocuparnos de algunos detalles simbólicos que están muy lindamente representados en la película. Entonces vamos a los elementos de la trama principal. Bueno, en principio vamos a hablar un poco de narcisismo. ¿Sí? Para hablar un poco de narcisismo, quería leerles un poco una definición que hace Otto Kernberg, que es un psicoanalista muy reconocido, que de hecho fue uno de los que más estudió el tema del narcisismo. Este libro es increíble. Se van a venir un par de videos que estoy preparando basados en este libro, que están muy buenos. Y les quería leer un poco la definición de narcisismo patológico que hace Kernberg en este libro, para orientarnos. Además es cortita y me parece que está bueno. Entonces dice: los pacientes de personalidad narcisista son aquellos caracterizados por una exagerada centralización en sí mismos, por lo general acompañada de una adaptación superficialmente eficaz, pero con serias distorsiones en sus relaciones internas con otras personas. Las ambiciones desmedidas, fantasías grandiosas, sentimientos de inferioridad y una excesiva dependencia de la admiración y el homenaje de los otros suelen estar presentes en ellos formando combinaciones diversas. Junto con la sensación de hastío y futilidad y la continua búsqueda de gratificación de su necesidad de brillo, riqueza, poder y belleza, presentan serias deficiencias en su capacidad de amor y preocupación por los demás. Esta incapacidad de empatía constituye a menudo una sorpresa en vista de su adaptación social aparentemente buena. La permanente incertidumbre e insatisfacción con ellos mismos y las tendencias conscientes o inconscientes a explotar sin piedad a los demás son otras de las características de estos pacientes. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una definición muy buena de Kernberg acerca de lo que es el narcisismo patológico. Y vemos cómo en la película está constantemente representado esta necesidad de admiración que tiene el sujeto y cómo no le importa nada más con tal de conseguir lo que Sam Vagnin, otro psicoanalista israelí que estudia mucho el tema del narcisismo, llamaría combustible narcisista. El combustible narcisista sería cualquier tipo de validación que obtenga la persona a través de sus vínculos, a través de lo que sea, pero en general siempre tiene que estar vinculado a alguna cuestión social, o sea, tiene que venir de una persona. Uno puede conseguir cosas que le den combustible narcisista, pero siempre y cuando esté validado socialmente o haya alguien que lo pueda ver. Es decir, el narcisista necesita la mirada. ¿Sí? Y está muy claro en la película cómo el personaje de Javier Bardem, este escritor que es un narcisista, lo único que quiere, o digamos lo más importante para él, es esa admiración, es el combustible que necesita para poder vivir. Al punto de que esto está muy bien representado por la cantidad de admiradores, ¿no? Que él deja entrar constantemente en la relación, ¿sí? Podríamos tomar en cuenta metafóricamente cómo en la película la casa, esa casa donde están la mujer y él solos, representa a mi gusto la relación entre ellos y él constantemente descuida esa intimidad, dejando entrar personas por la necesidad incesante que tiene, que no puede ser satisfecha, de admiración y adulación para satisfacer, por lo menos momentáneamente, esa necesidad de validación narcisista que caracteriza tanto a quien tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Un punto interesante, siguiendo esta definición que leímos de Otto Kernberg acerca de lo que es el trastorno narcisista de la personalidad, es el sentimiento de inferioridad y esa enorme inseguridad que siente el narcisista en realidad internamente, que lo hace tener que buscar constantemente, incesantemente, esta validación externa. Esto obviamente es algo que todos vivimos en algún grado, pero es marcadamente importante en el narcisista y es gracias a ese gran vacío central que siente, este vacío que Jeffrey Seinfeld
un psicoanalista también de escuela inglesa, ha definido como una especie de núcleo esquizoide dentro de lo que es el núcleo del psiquismo del narcisista. Es como una especie de gran vacío interior donde falta constantemente cierto amor propio, cierto narcisismo sano, y tiene que ser rellenado y compensado un poco con un narcisismo patológico, ¿sí? Esto es un poco la psicodinamia, lo que está adentro del narcisista que lo hace actuar de esa forma. Esto no está representado en la película no hay nada que nos deje ver que el personaje de Javier Bardem sienta inseguridad por dentro, no lo parece al menos. Pero obviamente no van a poder representar todo lo que es el narcisismo en la película, ya bastante bien representan la mayoría de las cosas. Otro punto interesante que menciona un poco al pasar Kember es esta falta de empatía por los demás y esta gran tendencia, digamos, a explotar a las personas para conseguir lo que necesitan. Quienes saben un poco de narcisismo, quienes hayan estado en relaciones tóxicas, e investigaron un poco al respecto. Hay muchos videos en internet de psicólogos o de gente que se ocupa del tema, es algo bastante popular. Sabrán que el tema del narcisismo está muy vinculado con la manipulación, está muy vinculado con la violencia, con el maltrato, y tiene que ver con que el narcisista, al estar tan ensimismado, lo único que quiere de los demás es combustible narcisista. Lo único que quiere de ellos es obtener la validación para su propia imagen, y por lo tanto solo los ve como sombras que pueden contribuir para eso, y si no contribuyen para eso, entonces son descartados y no son tenidos en cuenta para nada. Es decir, el narcisista no tiene mucho conflicto, no tiene remordimiento en causarle daño a otra persona, daño grave de hecho, y es porque en el fondo no llega a ver a las demás personas como personas en sí, sino como sombras de personas, como objetos casi inhumanos que solo sirven al propósito de enaltecer su propia imagen narcisista. Y eso, de alguna manera, sí está representado por el extremo egoísmo que presenta el personaje Javier Bardem en la película. Otro punto que me parece importante destacar es qué bien que está puesto en la película el tema de la agresión pasivo-agresiva, ¿sí? La agresión passive-aggressive, y también el tema del gaslighting. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando Javier Bardem, digamos, deja pasar a estas personas que son admiradores a la intimidad de la relación y a la casa, molestando a la mujer, que no quería que eso suceda, que quería tener tiempo con él a solas y pasarla bien y construir algo juntos, porque todos sabemos que para construir una relación es necesario cuidar esos límites de la intimidad, ¿no? Cuidar lo que se está construyendo adentro. Javier Bardem es como que no respeta para nada esos límites de intimidad y hace entrar adentro de la relación varias personas que van cayendo y que, bueno, se va dando en una escalada que ahora vamos a analizar también, que es muy interesante. Y es muy interesante, digamos, en la película lo bien que está trabajado el tema de lo pasivo-agresivo y el gaslighting, ¿sí? Son dos características muy comunes en gente que tiene un trastorno narcisista o que tiene una tendencia hacia el narcisismo, o cuadros que están vinculados con el tema del narcisismo, ¿sí? Hay varios. Está el cuadro borderline, está vinculado, digamos, podríamos decir que es de la familia, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno antisocial de la personalidad, que es el término clínico, digamos, para lo que coloquialmente se llama psicopatía, ¿sí? Todos estos son como primos, como trastornos de la familia del narcisismo, ¿sí? Y es muy común en todos estos cuadros, cuando la persona se pone en un modo maltratador o manipulador con respecto al objeto que tiene enfrente. Puede ser una pareja, puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un amigo, puede ser un colega, puede ser una persona X.
es muy común el uso de lo pasivo-agresivo, ¿sí? Es decir, realizar pequeñas acciones, pequeñas agresiones que están disimuladas bajo una apariencia de bondad. Entonces, esto está muy bien trabajado en la película porque la mujer, Jennifer Lawrence, la mujer de Javier Bardem en la película, todo el tiempo está siendo tratada con pequeñas agresiones que no son grandes agresiones como para que ella pueda ofenderse y reaccionar ante ellas, sino que son tan pequeñas y están tan bien disimuladas que la persona, si reaccionase ante ellas, quedaría ella como una persona sensible o como una exagerada. Entonces, son un tipo de agresiones muy malditas, muy malignas, porque lo que hace es que la persona se sienta muy mal y le sea muy difícil poder reaccionar ante eso, señalarlo y exigir que se la respete, ¿no? Por ejemplo, en la película se disimula mucho agresiones contra Jennifer Lawrence, intentando ayudarla supuestamente, ¿no? Como por ejemplo, en un momento que personas se ponen a pintar la casa, como intentando ayudarla, pero nos podemos dar cuenta de que es como desubicado, ¿no? Como vos te metés en la casa de una persona y la empezás a pintar, obviamente no, porque sabés que depende de ellos si la quieren pintar o no, o cuándo, o de qué color, o de qué forma, porque es su casa, y si vos, por más de que vos estás queriendo ayudar, ¿no? Sabés que es invasivo y que es un poco violento, digamos, hacer eso, ¿no? Y en la película se representa eso en varios momentos, en varias escenas. Y esta que recuerdo es, por ejemplo, un sujeto que estaba así pintando y ella le dice como, ¿qué estás haciendo? Y el sujeto le dice, nada, estoy pintando, dice, yo lo hice para trabajar mientras estudiaba, así que no te preocupes, no pasa nada. Y ella dice, bueno, pero no quiero que pintes la casa, como enojándose. Y él como dice, ah, bueno, o sea, sí, tranquilo, solo estaba queriendo ayudar, ¿no? Entonces es como un tipo de violencia de agresión donde supuestamente está hecho para tu bien, y si vos te enojás, vos quedás como la mala de la película, como le pasa a Jennifer Lawrence. Más allá de que es una situación obvia para nosotros de que si alguien se pone a pintar tu casa, vos lo echarías a la mierda de tu casa, pero digamos, está representado como algo sutil, ¿sí? De la misma manera que el personaje de Michelle Pfeiffer, que también entra en la casa y que empieza a ser muy maleducada y muy agresiva con Jennifer Lawrence, también se lo va disimulando en pequeños como supuestos intentos de ayudar o de bondad, como por ejemplo cuando le empieza a dar consejos acerca de su relación con Javier Bardem y le dice como que lo importante era tener un hijo con él, darle un hijo, y que todo lo que ella estaba haciendo con la casa, que ella estaba construyendo la casa, que estaba poniéndole mucho esfuerzo para construirla, era solo escenografía, que lo importante para construir una relación sólida y una familia y un buen matrimonio era el hecho de tener hijos, y que lo de la casa era escenografía, como sacándole valor, ¿no? O hablando también de las dificultades sexuales que tenían y cosas por el estilo, y que era como bajo la mascarada de que era para ayudarla, pero le estaba haciendo todas cosas dañinas, y en realidad está muy bien hecho el personaje de Michelle Pfeiffer, porque estaba siendo maldita, no lo estaba haciendo para realmente ayudarla. Pero superficialmente ya podría haber argumentado, de hecho lo hace en la película, de que lo hacía para ayudarla, ¿no? Esto es típico ejemplo de lo passive-aggressive, y esto es muy común en el tipo de agresión que suelen usar las personas narcisistas, ¿no? Como te agreden de una forma en la cual vos no se lo puedes señalar y decirle está siendo agresivo porque supuestamente lo están haciendo por tu bien, ¿sí? Simplemente pequeñas agresiones que son tan mínimas que si vos las señalás, vos serías la persona exagerada, entonces eso permite que el maltrato o el destrato continúe. Esto es muy común de relaciones tóxicas y de relaciones con gente narcisista. Por otro lado, está el tema del gaslighting, que esto es súper interesante también, que es un concepto que se usa mucho también cuando se habla de narcisismo, y es la idea que está tomada en realidad de una obra de teatro británica que después fue representada cinematográficamente algunas veces, y era una obra donde
el personaje principal, que era un marido, un hombre que era marido de una mujer, estaba intentando hacerle creer a la mujer que se estaba volviendo loca. Entonces empezaba a hacer cambios en algunas cosas de la casa sin avisarle y negándole todo el tiempo de que existían esos cambios. O diciéndole, sí, ¿no te acordás que hicimos esto? Y haciéndole creer que tenía lagunas en su memoria. Cosa de hacerla a ella dudar de su realidad, de su criterio de realidad, de su memoria, de su buen juicio. Y de esa manera haciéndole perder un poco el suelo firme de qué es lo que piensa esa persona y cuál es el criterio de realidad. Esto también es algo súper típico de las relaciones con un narcisista, de las relaciones narcisistas, de las relaciones tóxicas, y está súper bien representado en la película, porque constantemente esto, por ejemplo, esto es muy común. ¿Cuándo se usa el término gaslighting? Se usa mucho cuando se habla de narcisismo. Se usa cuando la persona quiere denunciar el maltrato, ¿no? Quiere señalarlo, quiere decirle a la persona, che, lo que vos estás haciendo está mal, estás haciendo malo conmigo, me estás agrediendo. Y la persona niega que eso está sucediendo e intenta convencer a la persona de que ella es una exagerada, o la trata exagerada, o la trata de loca, o la trata como de que en realidad su criterio de realidad es el que está mal y la otra persona no está siendo agresiva, no está siendo violenta. Entonces, el término que se suele usar para hablar de eso es el gaslighting, que tiene que ver, como dijimos, con esa obra de teatro. ¿Por qué gaslighting? Porque la obra de teatro, creo que se llamaba Gaslight, que es lámpara de gas, y una de las cosas que hacía este personaje, este marido de esta mujer, era ir bajando la luz, la intensidad de estas lámparas de gas, y la mujer empezaba a decir, che, está re oscuro, ¿no? Como que hay menos luz. Y el marido como que negaba esa realidad, haciéndole a ella dudar de sí misma y empezar a hacerla sentir como que estaba loco. Entonces, en la peli vemos constantemente como el personaje de Jennifer Lawrence, cuando quiere imponerse o cuando quiere marcar un límite con respecto a lo que está pasando, a estas intromisiones, entonces constantemente, ya sea Javier Bardem o las demás personas que entran en la casa, la tratan o de exagerada o como la única que está por fuera del flow de lo que está pasando en ese momento de esa casa, de la fiesta que se está armando o de lo que sea que está pasando, y la hacen quedar como si ella fuese una mala onda o como si fuese descortés, de por qué el marido deja pasar gente a la casa y ella no, por qué ella es la mala onda, ¿no? O el marido le dice, no, en un momento que están rompiendo muchas cosas, digamos, en la casa, el marido dice, tranquila, son solo cosas, las podemos reponer, lo importante es lo que está pasando acá. Entonces constantemente están como queriendo cambiarle su criterio de realidad, no reconocer lo que a ella le molesta y hacerla creer que lo que ella piensa está mal, que ella está siendo exagerada y que ella no está entendiendo bien lo que sucede. Otro punto que quería destacar, que está increíblemente trabajado en la película, es cómo escala la situación para que se dé como ese creyendo que arranca en una situación súper normal y que termina llegando a niveles inimaginables de locura, de egoísmo y de maldad, que realmente yo lo he visto, la vi varias veces la película, y la vi con distintas personas, y a veces lo que me han dicho personas es, che, pero no entiendo, ¿esto es un sueño o esto está pasando en la realidad o qué onda, no? Como que genera esa sensación de irrealidad, esa escalada, como que al punto al que llega es como que te hace sentir que es que no puede ser real. Y eso es una sensación también muy presente en relaciones narcisistas, porque realmente hacia dónde puede escalar la maldad y la locura es a niveles tan altos que uno realmente pierde criterio de qué es lo que es posible o no es posible en una relación normal. Empieza a normalizar cosas que no lo son. Y realmente escala a puntos donde uno a veces tiene la sensación de algo así como, nunca pensé que esto podría ser posible. O sea, que una persona podría llegar a hacer esto.
Y eso se ve representado en la película. Es como que al nivel al que escala es impresionante. Yo creo que, no sé si es la intención de Darren Aronofsky o no, pero yo por lo menos creería que representa muy bien la falta de límite de hasta dónde puede llegar el abuso narcisista, el maltrato, la violencia y esta situación de tóxica que se da en algunas relaciones. Realmente no hay límite y eso se representa muy bien en la película con esa escalada sin límite. Bien, por otro lado, vamos a explorar un poco acerca del personaje de Jennifer Lawrence, porque ya hablamos un poco de Javier Bardem, de su narcisismo, de esa necesidad incesante de admiración que lo lleva a constantemente, como dijimos, introducir personas en la intimidad de su casa y en su relación solo para conseguir esa validación, y que en varios momentos de la película está muy bien remarcado que, a pesar de que le está trayendo muchos conflictos dejar entrar a estas personas y todo lo que se va generando alrededor de eso, él dice: no quiero que se vayan. Por más de que se está yendo a la mierda todo y que la mujer le pide, por favor, hace que se vayan, él no quiere que se vayan. Él no puede, necesita que estén ahí. No puede evitarlo, ¿no? Entonces eso está súper bien representado desde el personaje de Javier Bardem, ¿no? Como que lo único que le importa, lo único que le interesa y su adicción, como si fuera una especie de drogadicción, es ese combustible narcisista representado por la necesidad de estar rodeado por estos admiradores, ¿no? Ahora, desde el lado de Jennifer Lawrence, de la mujer de Javier Bardem, podríamos decir un poco que es más sana, sí, pero creo que también está bien representado cuál es su conflicto, y creo que su conflicto es la dificultad que tiene para poder poner límites. ¿Sí? Vemos cómo ella tolera mucho más de lo que querría en esa relación, y hasta podríamos argumentar más de lo que es sano tolerar, si es que hay algo que sea objetivamente sano tolerar. Yo creería que hay alguna especie de mínima referencia, digamos, de algo que podría ser más sano, menos sano, más allá de que en psicoanálisis no hacemos tanto caso de eso, no opinamos tanto sobre eso, sino que acompañamos en general porque uno no sabe. Pero podríamos argumentar de que ella tolera más de lo que es sano en esa relación. Y se ve mucho esta dificultad para poner límites, por ejemplo, en cómo ella es muy suave para hablar. Cuando tiene que decir algo, dice: excuse me. Y no sé qué, y como de una forma como con tanta cautela, con tanta falta de agresividad, podríamos decir, que me parece está muy bien llevado en ese caso el personaje de Jennifer Lawrence para representar esa dificultad, ¿no? Y esto nos lleva a pensar algo que no está teorizado en psicoanálisis, pero sí quizás en otros enfoques psicológicos, y que está bastante teorizado también en gente que habla de relaciones tóxicas o relaciones narcisistas, que es la figura de esta persona que le cuesta poner límites y que tiene lo que, por ejemplo, Ross Rosenberg, una persona que habla mucho sobre relaciones tóxicas y sobre el narcisismo, llamaría un déficit de amor propio. ¿Sí? Es una persona que le cuesta poner límites porque, podríamos decir, teme que si los pone, perdería el amor de la otra persona. Entonces, es una persona que se desvive por el otro, que vive por el otro, que quiere dar todo para el otro, para comprar ese amor, de alguna manera, para ganarse ese amor, para garantizarlo, porque no cree que podría garantizarlo, que podría mantenerlo, si no regala todo lo que tiene y más, ¿no? Entonces, ese regalar todo lo que tiene y más la lleva a no poder poner límites, a tolerar todo, con tal de no perder a la otra persona que se ha vuelto el eje de su mundo y la única fuente de amor, gratificación y sensaciones positivas, más allá de que obviamente le trae muchas sensaciones negativas, ¿no? Este síndrome, digamos, que estamos describiendo, algunas teorías psicológicas, no el psicoanálisis, lo podrían llamar codependiente, una persona que
cuando suele estar en pareja de una manera dependiente y que cuando está en esa situación de dependencia, casi como que se arrasan sus límites personales, se desvive por la otra persona y tolera cualquier tipo de abuso. Por eso está bastante estudiado el hecho de que se da como lo que Ross Rosenberg, un psicólogo que trabaja este tema, llama el síndrome del magneto humano, que sería una especie de fenómeno que se da muy seguido, que es que una persona con tendencias narcisistas suele estar en pareja con una persona que tiene tendencias codependientes y que tolera ese maltrato. Entonces es como si se atrayeran entre sí como dos magnetos de polaridades opuestas, ¿no? Esto es algo que se da bastante y creo que en Jennifer Lawrence está muy bien representado esa dinámica en ella, esa dificultad de poner límite y como que va tolerando y todo por satisfacer a la otra persona que claramente está siendo súper egoísta, no está pensando en ella y le está causando bastante daño, ¿sí? Ahora, con respecto a este tema de los límites y retomando, digamos, el tema del nombre de la película, ¿sí? Que es Mother, Mother con un signo de exclamación, creo que ella finalmente puede poner un límite verdadero cuando tiene a su hijo, ¿sí? Cuando ella da a luz a su hijo y se convierte en una madre, en una mother, ahí es cuando finalmente puede realmente ponerle un límite a este narcisista, poner un límite a ese maltrato, decir no, hasta acá, ¿sí? De hecho tiene una escena, bueno, ahora lo voy a decir ahora porque no me quiero anticipar a lo que quiero decir. Pero yo pienso que mi interpretación de por qué Darren Aronofsky le puso Mother a la película, siendo que toda la película está centrada alrededor de este abuso y la parte de la maternidad es no diría un detalle, pero no parece tan central a la trama. Yo creo que le puso Mother a la película y Mother con un signo de exclamación, porque Jennifer Lawrence solamente puede llegar a poner ese límite a este narcisista y a este maltrato cuando ella tiene que proteger a otro, a su hijo, ¿sí? Ella no puede poner ese límite por sí misma, para sí, porque hay un déficit de amor propio. Ella no se siente merecedora. Hay ciertas operaciones psíquicas, ciertas funciones que están en déficit, digamos, y que no le permiten poner límites para ello. Pero sí lo puede llegar a hacer si es para cuidar a otro que ama, como su hijo, que es su creación y de quien es responsable. Entonces, cuando ella tiene este hijo, ahí sí puede poner el límite, porque no es un límite para cuidarse a ella, sino es un límite para cuidar a otro, ¿sí? Y por eso creo que se llama Madre la película, porque creo que es el paso donde ella realmente puede imponerse y limitar ese maltrato y ese abuso. Y además es madre con signo de exclamación. No por nada puso madre con signo de exclamación. ¿Por qué lo puso con signo de exclamación si no? ¿No? Es como una especie de afirmación. Es como mother, ¿no? Es el punto donde ella plantea ese límite. De hecho, hay una escena muy buena donde creo que es la primera vez donde se representa ese límite, que es que ella da luz a este hijo de ambos y que él quiere dárselo a las personas para que lo admiren. O sea, imaginen, o sea, la necesidad de admiración del personaje de Javier Bardem es tal que quiere entregar al hijo recién nacido a las personas estas para recibir más admiración. Y entonces él le dice, dame el bebé, ella le dice no, dame el bebé, ella le dice no. Él le dice, dámelo, soy su padre. Y ella le dice, yo soy su madre. ¿No? Y ahí realmente pone ese límite que marca hasta acá. O sea, vos serás su padre, pero yo soy su madre. Y ahí encima es gracioso porque no hace falta explicar más, ¿no? Como que todos entendemos en ese momento de que la madre como outranks, ¿no? Como que le gana en jerarquía al padre, ¿no? O sea, el padre será el ancho de basto, pero la madre es el ancho de espada, ¿no? Es la mamá, o sea, la mamá decide en ese punto, sobre todo con un hijo recién nacido. Y creo que ahí está muy bien representado ese límite que ella puede poner.
en ese momento. Más allá de que, como sabrán ustedes quienes vieron la película, que de todos modos él avasalla ese límite, porque bueno, los narcisistas no suelen respetar demasiado, ahí ella hace el paso de poder realmente establecer por primera vez un límite claro que ella sostiene y no se deja avasallar. Pero en algún momento ella se queda dormida y Javier Bardem le arrebata el hijo, se lo entrega a la gente para que lo admiren y lo terminan matando, lo terminan descuidando. Es un momento horrible de la película. Horrible, horrible, horrible. Encima después se lo comen. Una cosa realmente tremenda. Y ahí, bueno, obviamente se termina de pudrir todo con ella. Se termina de morir el amor que ella sentía por él. Y bueno, explota todo a la mierda. Pero sin ganas de adelantarme sobre eso, ahora vamos a hablar sobre toda esa parte y los detalles simbólicos que están muy bien representados en la película, que reflejan varios puntos que están interesantes analizar. Ah, una cosa que quería agregar con respecto al tema de los límites que explicamos recién, esta capacidad que tiene Jennifer Lawrence en la película para poner el límite cuando no es para ella, sino es para el cuidado de otro. Esto es algo súper común que se da muchas veces en la vida, donde las personas, cuando adquieren algún tipo de responsabilidad mayor, en general se da con el tema de los hijos, pueden decir que no a cosas que hasta ese momento no habían podido decir que no. Y que podríamos argumentar que eran cosas a las que quería decir que no, pero no encontraba suficiente peso, el ancla para poder realmente anclar ese no, ¿no? Esto, por ejemplo, lo he visto mucho con personas que quizás están en el mundo de la joda, o que, ¿no?, un lugar donde hay mucha salida, droga, etc., y que recién pueden salirse de ese mundo y decir que no a ciertas juntadas con ciertos círculos sociales, ¿no?, con algunas personas que quizás no son del todo buena influencia, a partir de que tienen un hijo y entonces dicen: no, como soy padre, como soy madre, esto no lo puedo hacer más. Y es como una gran excusa, vamos a decir, o un gran recurso para poder realmente poner algunos límites que no estaban pudiendo poner por sí mismo. Esto es algo que me parece que se ve muchas veces. Bueno, quería agregar eso. Vamos entonces al análisis de los detalles simbólicos de la película, que están muy bien representados. Vamos a empezar por el tema de la casa. La casa, yo lo pensaría de distintas formas. No sé si tiene un significado único, o por lo menos se me ocurrieron varios para compartir para ustedes, con ustedes en este video. Que es, por un lado, creo que la casa representa la relación en sí, la relación de Jennifer Lawrence y Javier Bardem, y creo que representa su intimidad, ¿no? Por eso, cuando dejan entrar personas a la casa, ella siente esa violación de esa intimidad, como ya dijimos anteriormente. Por otro lado, también creo que la casa es un poco, no sé si ella misma, pero es como una especie de ofrecimiento que hace ella para él, un poco al estilo codependiente, en el sentido de que ella no basta con ofrecerse ella misma como persona, como si ella sintiese que para realmente enamorarlo, para realmente sostener el amor que él le tiene a ella, o para ganarse su amor, para comprar su amor, ella tiene que dar todo. Y esto es algo que se ve muy comúnmente en personas que están con narcisistas y que tienen un poco esta tendencia codependiente, que es que terminan dando por demás y dando, como proporcionando, podríamos decir, exageradas facilidades, facilitaciones y comodidades para la otra persona, a veces materiales, a veces no materiales, para hacerla sentir bien, hacer de su vida un paraíso, ¿no? Creo que ella dice en la película en un momento que ella quiere generar un paraíso para él, y podemos interpretar un poco, hacer el análisis, hacer la hipótesis de que hace eso porque ella en el fondo no cree del todo valer ella
como persona. Entonces necesita ofrecer algo más para ganarse el amor de esta persona y trata de hacer todo lo más posible, trata de ofrecer ese paraíso para poder justificar en su cabeza que el otro la ama, ¿no? Entonces está como este desbalance de ella dando todo para el otro y el otro recibiendo todo y dando prácticamente nada, ¿no? Esto es ese desbalance que se da en este tipo de relaciones. Y por otro lado, está algo muy interesante en relación a la casa, que es estos detalles que van apareciendo en distintos momentos de la película, de que ella por momentos toca la casa y conecta con algo que es como una especie de corazón de la casa, que de repente aparece algo que late y es como una especie de corazón, y que creo que en ese caso representa simplemente, creo que todos lo podemos adivinar, el amor entre ellos. Y vemos que a medida que va pasando la película y van sucediendo cosas traumáticas y cosas violentas, cosas de destrato, de maltrato, entonces ese corazón se va como machucando, se va como medio carbonizando hasta que termina cuando finalmente muere el hijo. Y que no solo muere el hijo, sino que Javier Bardem le dice: pero ¿sabes qué? Los tenemos que perdonar igual, aunque hayan matado a nuestro hijo. O sea, hasta ese punto llegaba él. No podía soltar nunca la admiración narcisista que le decía a la otra: o sea, mataron a nuestro hijo, pero no importa, lo vamos a perdonar y vamos a dejar que estén en la casa con nosotros. Ahí es cuando se termina de machucar y de corroer el amor entre ellos. Y bueno, eso lleva a que ella se autodestruya, haga explotar todo, se dé cuenta de que él nunca la amó. Este es un punto importante, ¿no?, que no quería dejar de mencionar. Ella se da cuenta en ese momento que él nunca la amó a ella, que solo la amaba como ella lo amaba a él. Este es un punto muy importante, que lo he escuchado varias veces también en gente que ha estado en este tipo de vínculos, que es la creencia en el amor de la otra persona para con uno, hasta que de repente pasan ciertas cosas donde uno no le queda otra que decir no, no me ama. Y sí puede llegar a decir, como dice Jennifer Lawrence, ama como yo lo amo, ama la validación narcisista que yo le puedo dar o el amor que yo le puedo dar, pero no me ama a mí, esto no es amor. Y ahí es cuando destruye todo. Pero bueno, no me quiero adelantar. Otro elemento simbólico que está en la película que podemos analizar es la mancha de sangre que está en el piso de madera, donde en uno de los primeros creyendo, digamos, en el primer creyendo que se arma cuando deja entrar a Michelle Pfeiffer, al marido y a los dos hijos de ellos, que se arma un pleito familiar súper grande y uno de los hermanos termina matando al otro, dejando una mancha de sangre que queda ahí en el piso. Bueno, esa mancha de sangre está presente en toda la película y por más de que fue limpiada, ella la intenta poner bajo la alfombra, podríamos decir barrer bajo la alfombra, es decir, como que se hace la boluda. ¿En qué sentido? De que esa mancha de sangre creo que representa la herida de ese primer destrato, de ese primer descuido, donde ella fue abandonada, dejada de lado en una situación súper caótica y sintió que el marido no le importaba para nada a ella y que estaba muy ensimismado en sus cosas al punto de ponerla en serio riesgo, ¿no? Entonces creo que esa mancha de sangre representa esa herida que ella no termina de sanar, se hace la boluda, la pone bajo la alfombra y cada vez que hay algún tipo de destrato o algo que revive esa situación, esa misma sensación, entonces esa herida vuelve a sangrar y se ve que sangra a través de la alfombra, ¿no? Eso me parece que es la interpretación que yo haría de ese elemento simbólico de la película. Conectando con eso, hablamos de esa primera escena de maltrato, que este es otro elemento simbólico interesante, que es que en la película hay dos escenas de creyendo que terminan en abuso, podríamos decir, o en algo de maltrato, de destrato, de violencia, que es la primera donde deja entrar a este médico que está casado con Michelle Pfeiffer y los dos
hijos que terminan peleándose entre todos y uno de los hermanos mata al otro, como acabamos de decir. Esa es la primera escena que termina con ella poniendo un límite y diciéndole a Javier Bardem lo que pensaba, de que la había abandonado, de que Javier Bardem le dice, pero esto no se trata de vos, se trata de ellos, y ella le dice, no, esto no se trata de ellos, se trata siempre de vos y se trata de que vos querés que entren estas personas, y dice, y no prestaste nada de atención de lo que a mí me parecía y no te importó nada. Entonces ella pone ese límite, pero él termina seduciéndola, terminan haciendo el amor y así la deja embarazada. Y ella de alguna manera no sostiene ese límite, ya que se deja convencer, se deja seducir por ese acto amoroso y pone todo, lo deja atrás, digamos, como que lo perdona y no sigue hablando de eso una vez que queda embarazada y que él se la coge, porque de hecho no venían teniendo relaciones. Como que perdona a todos sin discutir mucho más al respecto. Es decir, que es un límite que no termina de sostener del todo, que como dijimos, para mí queda representado por esta mancha de sangre que está en el piso. Entonces, esa es la primera escena, que es esa primera escalada que lleva a todo ese quilombo, ese límite que ella no puede sostener y termina generando el embarazo de ella. Y después está la otra escena de cuando él escribe el libro y se termina dando esta nueva escalada que termina llegando a niveles inimaginables, como dijimos, y es donde ella vuelve a poner otro límite, esta vez un límite que sí sostiene, más allá de que él avasalla ese límite y no lo puede respetar porque ya se queda dormido, y termina llegando a la muerte de su hijo, ¿no? Entonces vemos como que esas dos son las escenas traumáticas de la película, podríamos decir, a grandes rasgos, y yo me preguntaba, no tengo una respuesta certera, si son analizables esas dos escenas, o por qué está dividido en dos, si hay un vínculo entre ellas, o si se puede analizar de alguna manera algo de lo que sucede ahí, ¿no? Sobre todo, a mí me llamaba la atención la primera escena, la situación de esta familia que entra en la casa y que se terminan peleando y uno de los hermanos mata al otro, porque me parecía intuitivamente significativa simbólicamente, pero no llegué a tener certeza de si es así o no. Una hipótesis que se me venía a la cabeza, que comparto con ustedes, pero que es simplemente una hipótesis que no tengo para nada certeza, es que quizás la situación que se daba ahí como traumática pueda tener algún valor, algún significado para la película, como por ejemplo el hecho de que es una familia donde uno de los hijos es dejado de lado, el otro es más tratado como el preferido. Y el que es dejado de lado siente mucho enojo y dolor al punto de que termina matando al hermano. Y que de hecho hay una parte que a mí me quedó resonando cuando vi la película, que es que a ella la dejan sola, Javier Bardem se va con los otros al hospital y la dejan sola ahí en la casa desprotegida, con el loco este dando vueltas, asesino. Y aparece efectivamente el asesino. Y él le dice, ¿te dejaron sola? O sea, el asesino le dice a ella, ¿te dejaron sola? Entonces sí me entendés, ¿no? Entonces esa parte me pareció que podía ser significativa, como marcando cierta relación de la posición de Jennifer Lawrence, quizás en la vida de Jennifer Lawrence anterior con su propia familia, habiendo sido dejada de lado, habiendo sido no tenida en cuenta, y quizás eso constituyó esa especie de déficit de amor propio que después se termina generando en esa especie de codependencia. A mí me parece que podría ser una interpretación posible, pero me parece un poco arriesgada como para decir esta es la lectura de esta parte, porque no tengo más indicio que esa frase para decir que quizás ahí puede haber algo, ¿sí? Entonces esa era un poco mi duda y se la compartía, la quería compartir con ustedes. Pasamos a otro análisis de otro de los elementos de la película. Vamos a hablar de el cristal que aparece, que tiene Javier Bardem como muy bien cuidado en una repisa. Un cristal que parece muy fino, muy delicado, y que de hecho dicen en la película que es el amor, ¿no? Es como esa especie de amor verdadero. Y es muy interesante, o sea, vemos en la película de que ese cristal, ¿de dónde provenía? Provenía
de su anterior relación. Era como la especie del corazón de la otra chica con la que había estado. Lo sabemos porque cuando termina esto y todo se autodestruye, termina la casa prendida a fuego, todo destruido, ella misma, Jennifer Lawrence, quemada. Javier Bardem no le pasa nada, no sabemos bien por qué, o yo no entendí por lo menos por qué. Y lo último que le pide él a ella es que le dé su amor y le mete la mano como en el corazón y arranca este cristal que ahora tiene de vuelta porque se había roto en un principio. Este amor yo creía que es amor verdadero. Creo que está representado de esa forma en la película. Y creo que mi lectura sería que es algo que él obtiene por medio de estos vínculos con estas personas, donde el amor verdadero de estas personas viene a funcionar como una especie de prótesis de él que llena, yo creería, esa especie de vacío interior, esa especie de núcleo esquizoide, como dijimos, que caracteriza un poco a la persona con personalidad narcisista. De hecho, cuando él obtiene este amor, podríamos decir que es una especie de prótesis que reemplaza la falta de amor propio que también tiene el narcisista, más allá de que tenga esa coraza de grandiosidad y como de que se reama, en el centro centro no es así. Creo que al obtener eso, la casa vieron como que se cura y todo se revive, y creo que es un poco lo que gana el narcisista a partir de haber obtenido ese amor verdadero. Me preguntaba también, estas son todas hipótesis, digamos, si no era en parte necesario llevar a tal extremo a la persona para el narcisista para obtener esa especie de amor verdadero, ¿no? Como si estuviese probando a la persona a ver cuánto puede soportar por mí, y mientras más puede soportar, de hecho, si se autodestruye por mí, como termina pasando en la película, si termina muriendo por mí, o sea, destruyéndose y explotando todo por mí, como si reafirmara más que él vale, ¿no? La magnitud de ese amor, más bien que él vale, ¿no? Pero que es un amor por él. Entonces, esa era una idea que tenía como hipótesis también, que no estoy para nada seguro, pero que quería compartir con ustedes. Que es esa idea de que quizás era necesario para él que la otra persona se autodestruya para poder obtener ese amor verdadero que él puede usar de prótesis de su propio amor que le falta, ¿no? Y que es un amor de otra cualidad, de otra calidad, de otro valor, que lo que puede obtener como validación narcisista por los admiradores que lo rodean. Me parece que ese cristal claramente tiene otro valor y por eso es tan preciado, tan cuidado, y lo tiene ahí en esa repisa. De hecho, me preguntaba si será casualidad que sean a quienes deja entrar a estos admiradores los que terminan destruyendo ese cristal en el principio, o sea, no el que le saca Jennifer Lawrence, sino el de la chica anterior, el que él tenía como tan guardado tan preciadamente. Y yo pensaba que quizás es un símbolo de que en tanto él violenta la privacidad de su hogar y de su relación para obtener esta validación narcisista, entonces algo de ese amor más verdadero se rompe, ¿no? Como algo que nos podría pasar cuando uno hace algo deshonesto contra una persona que ama, incluso si la otra persona no se entera, hay algo que se rompe de lo verdadero de esa relación, de ese amor, ¿no? Como que uno sabe, por más de que la otra persona no se entere, uno sabe que está siendo deshonesto. Y eso ya corrompe, de alguna manera, la validez de ese sentimiento. No del todo, obviamente. Hay grises y las personas tienen distintos sistemas de valores, y no es que haya uno que sea mejor que otro, pero yo creería, por lo menos por lo que he visto en experiencia, me ha tocado experimentar, que es importante, digamos, el saber uno que uno hace las cosas bien. Y creo que en ese punto quizás
él, al saber que no está haciendo las cosas bien, que está dejando entrar a estas personas en la intimidad, corrompiendo los límites de la relación, que se rompa ese cristal de amor verdadero, me hacía pensar en eso, aunque no estoy seguro de la interpretación. Y por último, me llamó la atención algo que Javier Bardem menciona en esa última escena donde ya está todo prendido a fuego, y que él dice claramente, ¿no? Ella le dice, ¿por qué no fui suficiente? Y él le dice, nada es suficiente. No, no es tu culpa, no es que vos no fuiste suficiente, sino que nada es suficiente para mí, ¿no? Como remarcando un poco esto que decía Otto Kermer, que es como esa especie de constante insatisfacción que tiene el narcisista, como que nunca está completamente pleno, sino que siempre termina estando molesto, y que está molesto consigo mismo y con las otras personas. Yo creería que es porque en general está molesto consigo mismo, pero la defensa dice, no, yo no voy a estar molesto conmigo porque yo soy lo máximo, porque su defensa hace reforzar el narcisismo para creer como esta fantasía de este ser grandioso al que está identificado. Entonces esa molestia la termina proyectando en la otra persona y diciendo, no, vos sos la persona que me está molestando. Si yo me siento molesto, no es por mí, no es por mis propias insuficiencias, sino es por todo lo que vos estás haciendo, ¿no? Eso es muy típico de personas con alto grado de narcisismo. Entonces entiendo que ahí él remarque el hecho de que para él nada es suficiente, de que él tiene esa insatisfacción. Me parece muy honesto como lo dice de esa forma. Pero me llamó la atención algo que dice, que es que dice, nada es suficiente, dice, no podría escribir si no fuese así. Como si parte de su capacidad creadora, literaria, sublimatoria, tuviese que ver con esa insatisfacción. Y en parte lo puedo entender, porque entiendo que la necesidad de escribir y de crear en general viene de algo que no está satisfecho. O sea, si lo que uno satisface escribiendo, por ejemplo, ya hubiese sido satisfecho, no creo que hubiese necesidad de escribir. Yo creo que estoy de acuerdo con eso. Pero lo que no estoy de acuerdo, o por lo menos me genera la pregunta, es de si hay un vínculo con esa insatisfacción que lleva a la creación, es decir, con la capacidad de hacer arte, y el narcisismo. No sé si va de la mano, no sé si todos los artistas podríamos decir que tienen esa insatisfacción y otras características narcisistas. Esa es mi pregunta. Yo no creo que haya un vínculo entre la capacidad creadora de arte y el trastorno narcisista, ¿sí? Ahí no sé, no estoy seguro por qué está puesto en ese momento el tema de la insatisfacción de él con la capacidad de crear, como me parece que está sugerido que podrían ir de la mano, que las personas que crean pueden tener ese grado de narcisismo, y no creería que estoy de acuerdo al respecto. Pero bueno, hasta ahí entonces vamos a llegar a este análisis de la película Mother con signo de exclamación. Espero que les haya gustado. Yo amo esta película, vayan a verla y díganme abajo qué les pareció la película, qué les pareció el análisis, si están de acuerdo con los puntos que destaqué o cuál es su lectura, también me gustaría saberlo. Y si quieren que analice una próxima película o alguna otra obra de arte, pieza musical, libro, lo que sea, déjenlo acá abajo y lo voy a estar chequeando para un futuro video. Gracias por acompañarme y la seguimos. Sí. La próxima sesión.